Rosen presenta Sueños Ilustrados Kids. ¿Te gusta hacer tu cama? Sí. ¿Con qué la haces? Cojines y cubre plumas. ¿Ahora es una cama tu pinta? Sí, sí, sí. Yeah. ¿Alguien quiere ayuda? Sí. Mi mamá hace la cama muy ordenadita, pero yo la hago así. ¿Ves que tiene como montañitas pequeñitas? Tienes que meterlas más por los lados. Los cojines se ponen así como un cerrito. ¿Cómo me quedó la camita? Esta nueva temporada aprendemos jugando y soñando. Rosen, Sueños Ilustrados Kids, Betting Arrivals 2022. Bienvenidos todos a la tercera conferencia de Rosen Talks. Niños a dormir, es muy importante el tema y yo estoy seguro que todas las mamás y papás que nos están viendo van a agradecer muchísimo la conversación que vamos a tener porque son las claves para lograr hábitos de sueño efectivo en nuestros hijos. Además va a ser muy entretenido porque vamos a estar sorteando, van a poder regalar, van a poder hacer preguntas que ustedes tengan porque vamos a conversar con un especialista inmediatamente. ¿Qué vamos a sortear? Les quiero contar porque ustedes ven esto precioso que yo tengo a mis espaldas. Bueno, Sueños Ilustrados Kids. Vamos a estar específicamente regalando 3 juegos de sábanas con cubrecama, con cojines que están espectaculares. Y todo esto también es el trabajo de 3 ilustradoras que participaron y que está realmente lindo. Y que además, esto por supuesto, es en conjunto con la clínica Somno. Así que ustedes van a poder escucharnos a través de las redes de Rosen, también de la clínica Somno. Pero ya les quiero presentar a nuestra invitada, que ustedes podrán hacerle las preguntas que quieran y ella va a estar respondiendo. Me refiero a Carolina Gaidach, de la clínica Somno. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Especialista en neuróloga infantil, especialista en sueño. Sí. Carolina, partamos, ¿te parece, con el primer tema que son las rutinas de los sueños en los niños? Porque efectivamente yo me imagino que todos tenemos distintos hábitos y de repente no sabemos cuál es el mejor para hacerle una rutina de sueño a nuestro hijo. Así que, primero, ¿cuántas horas de sueño tiene que dormir un hijo? Mira, eso depende de la edad. Los niños más chiquititos, por ejemplo, menores de 5 años, es ideal que duerman en promedio unas 12, 13 horas. Después los niños escolares son a partir de los 6 años hasta antes de la adolescencia, en promedio unas 10 a 12 horas y ya después de la adolescencia alrededor de 9 o 8 horas. Igual eso puede cambiar en un niño y otro. Lo importante es ver los signos de falta de sueño. Y otra cosa muy importante es que no es lo mismo dormir esas horas acostándose a las 12 de la noche para un niño que las mismas horas partiendo el sueño mucho más temprano. Por supuesto. ¿Y qué es lo que es esto de la higiene de sueño? Mira, la higiene del sueño son todas las medidas, sobre todo las diurnas, y eso es súper importante, pero también las que hacemos previas al dormir, para lograr un sueño que cumpla 2 características principales, que tenga una cantidad adecuada, como te comentaba, según la edad, pero también una calidad adecuada, y que esas 2 cosas nos permitan al otro día que los niños estén bien, felices, funcionales, atentos en el colegio, disfruten. ¿Qué cosas, por ejemplo, no tenemos que hacer? Porque uno ha escuchado mucho, no le pongas la pantalla hasta antes de una hora, o el teléfono celular, o algún dispositivo. ¿Qué cosas no se tienen que hacer antes de dormir? Sí, mira, eso es súper importante, la exposición a todo tipo de pantalla, celular, tablet, tele, computador, lo que sea. Se recomienda que se eliminen idealmente 2 horas antes, incluso si se puede un poco más, de la hora del inicio del sueño. Y eso tiene que ver con que la luz azul bloquea la secreción endógena, o sea, la que produce nuestro propio cuerpo, de melatonina, que es una hormona fundamental para el sueño, pero también para muchas otras funciones, y una de ellas, por ejemplo, es la inmunidad, o sea, las defensas, ahora súper importante en esta época. También, por ejemplo, se dice, no tienen que hacer deporte un poquito rato antes de, o no tienen que saltar, o no tienen que ponerse a jugar con los hijos. ¿Eso es así o no es tan efectivo? Sí, mira, la idea es que los niños no lleguen tan hiperactivos a la hora de dormir, que tengan una rutina, ojalá, lo más relajante posible previo, pero en algunos niños, sobre todo, por ejemplo, en los adolescentes, el ejercicio, y también en los adultos, puede relajarlos antes de dormir, y sobre todo depende del tipo de ejercicio. Entonces, en los más grandes sí se podría recomendar, pero los más chiquititos hay que regular sobre todo el tipo de juego,
para ir ya preparando el cuerpo para el sueño. Y la comida, efectivamente hay que comer más liviano o hartas horas antes de quedarse dormido, ¿cómo es eso? Sí, la comida es súper importante, tiene muchas relaciones con el sueño, es un tema que a mí me encanta. Pero en relación a las horas, idealmente 2 horas también antes del inicio del sueño, sí, eso es lo ideal. Y también una comida en general liviana y evitando todo lo que pueda ser estimulante. ¿Cómo todas las cosas que tengan mucho azúcar, por ejemplo. O sea, no postres dulces. No. Y también, cosas como la Coca-Cola, café, té, qué sé yo, que tienen estimulantes o bebidas energéticas que la toman harto los adolescentes. Pero, por ejemplo, tú dices, no cosas que tengan azúcar y la fruta, porque uno siempre les da fruta de noche de postre. No, es que en realidad el azúcar que sea como más sana, claro, bueno, la refinada es la que evitamos, y el azúcar de la fruta es un azúcar que es muy buena y que es necesaria y ayuda mucho, porque la fruta no solamente tiene azúcar, sino que también tiene otros componentes que ayudan al sueño. Así que sirve mucho, por ejemplo, el kiwi, la cereza, son alimentos que se recomiendan en la noche antes de dormir. Y por ejemplo, las siestas, que uno, yo no sé hasta qué edad, porque es típico que nuestros niños duermen siestas a tal hora, ¿a qué edad ya no hay que hacerlos dormir siesta? ¿O cuánto rato se puede dejar? Mira, en general, ya después de los 4 años, en algunos niños un poco más, otros alrededor de los 3, ya empiezan a dejar la siesta. Y lo importante de la siesta... O sea, cuando entran al colegio, que no duerman siesta. De todas maneras, sí, porque si no, ya como acortan su necesidad de sueño, si duermen siesta durante el día, el sueño, después hay un menor cansancio, una menor carga de sueño, y el sueño se fragmenta en la noche. Pero en los niños chiquititos pasa lo contrario. Si no duermen las siestas, también se altera el sueño. Este se fragmenta también, o sea, se despiertan varias veces, y contrario a lo que a veces se cree, que no lo voy a dejar dormir siesta para que después duerma bien de noche, todo lo contrario, las siestas se deben respetar, pero siempre en un horario adecuado, no muy tarde, obviamente. Bueno, queremos invitarlo a todos ustedes a que hagan preguntas para que la doctora Carolina les pueda responder todas las consultas que tienen de sus hijos. Y mientras ustedes hacen las preguntas, yo voy a hablar también de mi experiencia, porque a mí es un tema. Yo tengo 4 hijos, 3 mujeres que duermen juntas en una pieza. Ya más adelante vamos a hablar de eso, pero hacía todo ya. Les daba comida temprano, las metía a la cama, les leía el cuento, y igual pasaba el rato y no se quedaban dormidas. ¿Qué hace uno ahí? Uy, mira, hay que evaluar cuál es la causa. Lo principal es ver si el horario en que uno los está acostando es el adecuado. Y pasan las 2 cosas, que si uno los acuesta muy temprano, no tiene sueño y obviamente ahí se dan vuelta, qué sé yo. Pero también si uno quiere acostarlos más tarde para decir, no, así va a dormir mejor, aumentan ciertas hormonas en el cuerpo como el cortisol, que también hacen que cueste conciliar el sueño, que bloquean la secreción de melatonina, esta hormona que es súper importante. Eso, una de las primeras cosas que uno tiene que revisar. También revisar el entorno es otra cosa fundamental. Tiene que ser un entorno con una luz cálida, la temperatura tiene que ser adecuada, en general el calor o el sobreabrigo. Es más difícil conciliar el sueño, más que el frío. Incluso se recomienda que las piezas tienen que estar entre 20, 21 grados, ese es el promedio. El ruido es súper importante también. Todos los dispositivos electrónicos en la pieza, sacarlos, eso también interfiere con el inicio del sueño. Y en los niños otra cosa súper importante también es que el lugar donde uno los hace dormir. Si, por ejemplo, en su pieza ellos también acostumbran a jugar ahí, también les cuesta más conciliar sueño, porque son niños, quieren disfrutar, quieren jugar, y obviamente es mucho más entretenido jugar que dormir. Ya, es que es súper interesante lo que estás diciendo, pero en el fondo es el entorno que tiene que tener un niño para quedarse dormido. El ruido, obvio. Y eso es típico, ¿eh? Porque de repente los papás escuchan las noticias fuerte y se escuchan la pieza. O sea, cosa importante, luz, ruido. ¿Qué otras cosas? ¿Luz blanca? ¿Cómo decías tú eso? La luz azul. ¿La luz azul? La luz azul es la de las pantallas, de todas las pantallas. Entonces, por eso retirar todos los dispositivos electrónicos de la pieza. Y uno, si va a hacer dormir a su hijo, tampoco entrar con el celular. O sea, estar haciéndolo dormir y mirar el celular por el efecto de la luz y también por el ejemplo que le estamos dando. Suspender eso. Y, por ejemplo, esas luces típicas que les encanta a las niñitas, sobre todo, que brillan en las paredes, o uno les pone como el mundo en el techo, por ejemplo. ¿Es bueno eso? Sí. ¿Es distractor? No, para nada, porque eso no es una luz azul.
¿ya? Y eso los ayuda muchas veces a sentirse más seguros. Ahí es súper importante que uno va armando un entorno que a ellos les guste. O sea, la pieza, si bien no tiene que ser para jugar, sino más bien para dormir, pero igual tiene que ser un entorno que a ellos les guste. Entonces, poner esas lucecitas, esas cosas, puede ayudarlos a dormir mejor de todas maneras. Oye, nos está escribiendo la gente, que les agradecemos muchísimo. Y una persona ahí pregunta, ¿qué pasa si mi hijo se despierta a medianoche? ¿Qué hace ahí el papá o la mamá? Mira, primero, bueno, o sea, una pregunta es qué hace el papá y otra cosa es saber por qué se despierta. Primero quería explicar que los niños chiquititos antes de los 3 años tienen despertares y eso es normal. Ya hasta los 3 años pueden tener algunos despertares y ahí lo importante es cómo intervenirlos para que eso no se convierta en un despertar problemático. Y lo ideal es hacer la menor intervención posible en el sentido de no hablarle, no sacarlos de la cama idealmente, salvo que estén llorando y obviamente uno los quiere consolar, pero sí acompañarlos. Hay que recordar que los niños son niños, necesitan nuestra compañía, seguridad para estar... para que aprendan, digamos, a dormir tranquilos y sentirse seguros. Entonces, estar ahí y evitar todas las cosas que uno puede introducir, como por ejemplo, en la medida de lo posible, chupete, alimentación nocturna, evitarlas, porque si no, después en los otros despertares el niño va a buscar lo mismo. Entonces ahí se convierte en un despertar problemático. ¿Y qué hacemos ahí, por ejemplo? Porque es un clásico que uno está cansado y dice, ya lo meto a mi cama y se quedó dormido ahí en mi cama, o uno tiene que ir a la pieza, acostarse en la cama con el niño. Mira, eso depende. Yo siempre le digo a las familias lo que ustedes quieran. O sea, hay familias que les gusta dormir con los niños o que no tienen problema y que para ellos es mucho más cómodo pasarlos a su cama. Y yo era... ¿Cómo se combaten entonces estas asociaciones? Mira, las asociaciones siempre y en general en sueño, el concepto es intervenir primero de día, ¿ya? Y, o también cuando se están quedando dormidos, porque si tratamos de quitar una asociación en la mitad de la noche, cuando el niño está como medio dormido, uno también está cansado, es mucho más difícil. Entonces uno lo que tiene que hacer es que cuando el niño se va a quedar dormido, si uno, por ejemplo, quiere darle lactancia materna o qué sé yo, hacerlo, pero que no sea lo último que él recuerda antes de quedarse dormido, sino que uno lo hace y después uno lo pone en su cama, en su cuna, en el lugar donde va a dormir, y que se quede dormido en el lugar donde después va a despertar. Si yo lo hago dormir en una parte y después lo llevo a su pie y se despierta ahí, se va a despertar desorientado, no va a entender, y eso va a hacer que el despertar sea con angustia, con llanto y más problemático. Pues seguimos diciéndole a la gente que nos escriba entonces en nuestras redes, aprovechen a Carolina, neuróloga infantil, experta en sueño, tiene un tremendo currículum, así que para que le saquemos el jugo, aquí tienen una consulta gracias a Rosen. Y quiero que pasemos al tema de las habitaciones compartidas. ¿Cómo es esto? O sea, ¿y qué recomiendas tú? Por ejemplo, varios hermanos que duerman juntos. Bueno, hay gente que no tiene muchas opciones de cómo duerman. Pero ¿cuál es la recomendación de cómo debieran dormir los hijos? Mira, que duerman varios hermanos juntos no es problemático, salvo que las diferencias de edades hagan que las horas de dormir o la rutina sean muy distintas. O sea, mezclar un adolescente con un niño de 2 años, obviamente, no es una buena idea. Pero una guagua con uno que ya está un poquito más grande, ya que duerme de corrido. En general, al principio va a ser problemático para el hermano más grande, porque la bobita se va a despertar más veces, va a llorar en la noche y puede, otras veces no, interrumpir el sueño de ese niño. Pero por otro lado, dormir con los hermanos también a los niños les genera más seguridad, más tranquilidad, y muchas veces requieren menos la presencia de los papás para mantener el sueño, y eso también ayuda a que los papás puedan descansar mejor. Y ahí entra un tremendo tema que nos estaban consultando ustedes por las redes, que es el miedo nocturno de los hijos. ¿Qué tan asociado está el mal dormir? Uy, es súper frecuente y se ve a varias edades. Por ejemplo, en los primeros 2 años de vida, el miedo a dormir tiene mucho que ver con la ansiedad de separación. Y eso es algo normal, que es parte del desarrollo neurológico normal de los niños, pero que hace que cuando llegue la hora de dormir, los niños no quieran separarse de su figura de apego. Y eso, como te digo, es algo sano desde el punto de vista del desarrollo, pero que genera problemas en el sueño. Y ya en niños un poco más grandes puede haber miedo por asociaciones como, por ejemplo, que tienen pesadillas, que empiezan ya después como a la edad escolar. O también pasa que cuando muchas veces a los niños... para, no sé, castigarlos, él dice, ya, tienes que irte a tu pieza, qué sé yo, también asocian la pieza con algo malo. Y ahí también empiezan
los miedos al dormir. Y es súper importante entender eso en los niños, acompañarlos. Si un niño tiene miedo a dormir, hay que acompañarlo, no hay que minimizar eso, porque si no, ese miedo empeora. O sea, no hay que decir, no, pero ¿cómo va a tener miedo? Sino que acompañarlo y asesorarse si es necesario mientras ese miedo se puede manejar. Siempre conversarlo con los niños ya más grandes. ¿Pero cómo le quito el miedo? O sea, independiente de que ya me acuesto a dormir, pero para que no sea eterno y el niño se pueda sentir seguro. No viene, por ejemplo, el viejo el saco que a uno le decían cuando chica. Sí, mira, depende de la edad. Los niños más chiquititos que tienen miedo por esto de separarse de la figura de apego, hay que trabajarlo de día. Por ejemplo, cuando uno se va y se despide de los niños, despedirse, no irse sin que no, es que si no me voy se va a poner a llorar mejor. No, ellos van a entender que si uno se va, después va a volver y eso les va a ir dando seguridad y eso es un trabajo. Todos los niños es un trabajo y hay que hacerlo de manera respetuosa y gradual. Nada es de un día para otro. Y en los más grandes, buscar la causa. Si es una pesadilla, muchas veces sirve que los niños dibujen sus pesadillas y le cambien el final, porque muchas veces son pesadillas recurrentes, y ver cuál es el miedo que está detrás de esa pesadilla y no minimizarlo. Para uno como adulto puede ser algo súper simple, pero darle espacio a ese miedo, que ese niño lo pueda manifestar y que lo pueda expresar, y uno ahí poder conversar. Y si ya es un miedo más importante, obviamente asesorarse con psicólogo. Eso mismo te iba a preguntar, Carolina. Tú eres neuróloga infantil, experta en sueños, así que aprovechen de hacer todas las preguntas que quieran para sus hijos. Pero ¿cuándo es el minuto que uno tiene un hijo que dice, ¿sabes qué? Hay que consultar a un especialista. Mira, cuando uno el problema no lo puede solucionar uno escuchando a ese hijo, poniendo atención a lo que le pasa, evaluando qué está pasando en el colegio, en la casa, si uno viendo todo eso no puede solucionar el problema, hay que buscar el apoyo de un especialista en el área que sea, dependiendo del problema. Ya, y hablamos hace un ratito de meter a los hijos a la cama, que tú decías, mira, el amor siempre es rico para los hijos, pero siempre se dice, hay una edad que hay que sacarlo, y que, y que dicen, después que no lo saquen de esa edad, ya, cuesta mucho después. ¿A qué edad tú lo recomiendas? Es que mira, en realidad, eso depende de cada niño y también de cada familia. Hay niños que duermen hasta muy grande con los papás, pero en general, si uno realmente no quiere hacer colecho, o sea, no quiere dormir con sus hijos, lo ideal es hacerlo antes del año de vida. Y hay que entender que se recomienda que ojalá hasta los 6 meses los niños duerman en la misma pieza que los papás, no necesariamente la misma cama, pero sí la misma pieza, y eso son recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría para prevenir la muerte súbita. Y en algunos casos se puede prolongar hasta el año, sobre todo dependiéndose de algunos factores de riesgo. Y idealmente después del año, ya por un tema de riesgo, ya no hay diferencia entre que duerman en su pieza y en la de uno. Entonces, entre antes uno haga la transición a su pieza, va a ser mejor para evitar que ellos después quieran quedarse con uno. Bueno, el tema del colecho estuvo súper de moda, es un gran tema. Y también, tú decías, hasta los 6 meses que duerman en su cuna, eso es súper importante, porque incluso hemos visto tragedias de mamás que se quedan dormidas y aplastan a las guaguitas, porque ya el cansancio, también uno dando papas sin dormir, es bastante importante. Sí, existen las cunas de colecho, por ejemplo, que son bien seguras si uno quiere hacer eso. Y lo más importante es tener ciertas medidas de seguridad en el sueño, y eso lo quiero decir porque es súper importante que en los menores de un año, sobre todo en donde hay mayor riesgo de muerte súbita, los niños tienen que dormir en superficies lisas, nunca levantar el colchón. Ay, ¿en serio? Sí, que te dicen como para el reflujo. Antes que se pensaba, pero piensa que guaguitas que no controlan la cabeza, si tú le levantas la cabeza, ¿qué va a hacer? La va a doblar y eso obstruye más la vía aérea. Entonces, siempre plano, las guaguitas antes de los 3 meses tienden a dormir con la cabeza de lado, y eso hace que cualquier vómito o cosa va a salir, y la vía aérea tiene sus reflejos que va a proteger y se va a cerrar ahí. Lo otro importante es que no haya nada en esa superficie, o sea, evitar cojines, peluches, las mantitas tienen que llegar hasta la mitad del cuerpo, nada que la guaguita pueda tomar y taparse la cara sin querer. Y claro, no le vayan a hacer dormir en un saco de dormir chiquitito. O sea, eso hay sacos, hay ciertos saquitos que son para dormir, pero son como unos pijamas que tienen las manitos libres, las manos fuera. Claro, pero no un saco de dormir, efectivamente. Y lo otro importante es que duerman boca arriba, nunca boca abajo, tampoco de lado. Estos cojines para ponerlos de lado tampoco son buenos, siempre boca arriba. Y si tú ves que tu hijo se dio vuelta, ya si ellos ya tienen la capacidad de girar solo, ya
no hay problema. El problema es cuando ellos todavía no pueden girar solos, o sea, antes de los 5 meses. Ya, y después de los 6 meses, ¿es ideal que uno los saque a otra pieza, dices tú? O sea, si uno quiere acostumbrarlos a que duerman en su pieza, lo mejor es hacerlo lo antes posible, sí. ¿Y cómo uno hace esa transición? Porque a veces te dicen... Ya, acá yo no entiendo nada, porque de repente te dicen... No, hay ciertas cosas como o mandarlos a la pieza o sacarle el tete que va a llorar, pero tú tienes que dejar que llore ese día. Y hay otros doctores especialistas que te dicen... No, es pésimo que lo hagas llorar mucho rato. ¿Qué hacemos? Sí, mira, yo soy de la idea de que no hay que dejarlos llorar. Eso tampoco quiere decir... que uno inmediatamente tiene que ir e intervenir, uno tiene que ir y hacer la menor intervención posible. Por ejemplo, si el niño se pone a llorar porque uno lo dejó en su pie y se despertó, lo primero es intervenir con la voz, tratar de calmarlo, hablarle. Si eso no funciona, ahí, por ejemplo, en su camita, en su cuna, sin sacarlo, también tratar de calmarlo. Y si eso ya no funciona, ahí recién sacarlo de su cama o de su cuna, pero idealmente no de su pieza. Y después volver a dejarlo en su cuna. Y ahí sí lo puedo hacer dormir en UPA como tercera opción en su pieza, entonces. Claro. Pero cómo van cambiando las teorías, porque hace 10 años atrás te decían, no, que déjalo dormir y que llore nomás, y ahora efectivamente yo soy partidaria de lo que tú dices, que no, pues que hay que tratar de acompañarlo y no hacerlo sufrir en el fondo. Exactamente. No, tiene que ser, el llanto es algo cortito, controlado, sí. Porque lo que uno se demora en llegar a la pieza, hacer una pequeña intervención, pero no dejarlo solito y llorando. Sí. Carolina, ya, quiero hablar de un tema a propósito del sueño que yo creo que vivimos todos los papás. La resistencia a irse a dormir. ¿Por qué? Los niños de todas las edades en general, bueno, yo tengo desde los 9 años hacia abajo, pero ¿por qué en general tiene esa resistencia a irse a dormir y nunca quieren? Mira, bueno, son niños de partida, pero uno tiene que ponerle límites. Y la causa más frecuente de la resistencia al dormir es cuando ya se les pasa la hora y ahí los niños, por las cosas que se empiezan a secretar en su cuerpo, el cortisol, se activan y ahí es mucho más difícil llevarlos a dormir. También cuando uno no tiene rutinas fijas, porque los niños son muy de rutinas, entonces si uno... ellos saben cuándo ya es la hora de dormir y hasta cuándo pueden estirar un poquito, pero la idea es que ellos sepan que hay una rutina y que esa rutina se respeta y no se sale de ahí, o uno puede obviamente ser flexible algunos días, pero la mayoría respetar eso, sobre todo cuando uno está instaurando alguna conducta, como por ejemplo lo estamos pasando a su pieza. Mira, yo voy a contar una experiencia a ver si le sirve también a la gente, porque a mí me ha costado hacerlos dormir temprano y he probado como hartas cosas, no llegar a un especialista, pero ya. Entonces después me dijeron, no te preocupes, van a entrar al colegio y eso se va a pasar. Ya entraron las tres al colegio, que duermen las tres juntas como yo les contaba, entraron al colegio, tampoco me funcionó, aunque las llevara a la cama a las 8 de la noche a leerse un cuento a dormir o a leérselo yo. Lo único que me ha funcionado, dije, las voy a cansar y las metí a clases de gimnasia y las hago hacer deporte para que lleguen bien cansadas y después con las tareas más encima pues, quedan más cansadas y ahí se me quedan dormidas temprano. Sí, eso es súper importante. ¿Lo hice pésimo o está bien? No, mira, la actividad física es fundamental. Todos los niños deberían hacer al menos una hora diaria de actividad física. Lo importante es no sobrecansarlos. Es igual que nosotros, los adultos, sí, cuando estamos muy cansados, uno se acuesta y como que le duele el cuerpo, como que se da vueltas, te cuesta dormir. En los niños es lo mismo. Y en los más chiquititos lloran y eso. Entonces, está súper bien la actividad física, pero así como tú lo dijiste, o sea, primero la actividad, después llegar a la casa, ir disminuyendo la intensidad de las actividades para que ya... cuando se acuesten estén cansados, pero no sobrecansados ni tampoco sobreestimulados. ¿Y qué hacemos en el invierno entonces, por ejemplo? Porque ahí ya cuesta más llevarlo al parque entre el frío, que uno dice, pucha, que no se me resfríe, o está llueve poco ahora, pero bueno, pero en general por el frío tienen más resfríos y uno dice, bueno, mejor que no. ¿Qué hacemos para cansarlo? Mira, es que en el invierno pasa que también se oscurece más temprano, entonces eso igual ayuda más a dormir a los niños. En general, los problemas de sueño en gran parte son cuando hay luz hasta más tarde, hay calor que dificulta más el inicio del sueño. Entonces eso igual ayuda, el frío ayuda a dormir, no el frío extremo obviamente. Pero siempre a los niños el concepto es que hagan, si no pueden hacer alguna actividad física fuera de la casa o algún deporte,
que en la casa tengan un juego activo, que eviten las pantallas, porque eso hace que no se cansen físicamente, que su cerebro sí se sobreestimule. Entonces una mezcla súper mala, además la de la luz azul. Entonces hacer actividades, y para eso uno tiene que darles el ejemplo, y si uno está en la casa a la hora que están ellos, hacer actividades con ellos. Entonces jugar, bailar, lo que uno pueda hacer en la casa, obviamente, y hacerlo con ellos, hay que darles el ejemplo. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, salen de vacaciones? Es típico que uno se pone mano blanda. Ya, bueno, que se acuesten más tarde porque están con el panorama, o típico uno los lleva el fin de semana a la casa de los abuelos y se comieron el postrecito dulce y se acostaron un poquito más tarde. Ahí uno los está desordenando y está como destruyendo el hábito que construiste, o no hay que ser tan rígido para eso. No, yo creo que es importante enseñarles a flexibilizar, y uno también ser flexible, porque obviamente está bien que disfruten de las vacaciones, de la familia, pero importante, ojalá las vacaciones de verano, que son más largas, una semana antes empezar a hacer un cambio de rutina gradual, y las de invierno un par de días antes, por lo menos 2 o 3 días antes, y no idealmente la misma noche antes de que vuelvan a clase. Oye, están preguntando mucho qué pasa con las mascotas. ¿Es bueno que duerman con ellos? ¿Tú no lo recomiendas? ¿De repente también les da más alergia? No sé. Yo tengo perros adentro de la casa, entonces no soy el mejor ejemplo para eso. Pero, ¿qué recomiendas tú? Porque muchas veces la mascota los tranquiliza y se quedan dormidos con ellos, otras no es tan bueno. Mira, depende de la edad. En los más chiquititos, así como les explicaba, que no tienen que tener nada en la cama, tampoco mascotas, porque también eso es un riesgo para ellos. Obviamente los niños alérgicos, y eso también va a alterar el sueño. En los más grandes, y ahí la recomendación depende, porque uno recomienda mucho lo que se llama objeto de apego para que los niños se sientan seguros, y ahí uno pueda... Como el tuto, por ejemplo. Como el tuto. Y muchas veces la eso... La muñeca. Efectivamente es una mascota, pero cuando la mascota... no sé, es muy activa de noche, porque hay animales que no, que son súper tranquilos, o se mueve mucho, ahí también puede interferir el sueño. Pero si una mascota tranquila, que ojalá idealmente no esté en la misma cama para evitar esto de que despierta el niño, qué sé yo, y no hace ruido y se queda tranquila y al niño le da seguridad, sí, yo lo recomiendo. A mí me gustan harto los animales, además. Oye, y las personas nos dicen harto, preguntan, ¿qué pasa con la melatonina? Porque la melatonina siempre se ha dicho que es algo natural que le podemos dar, por ejemplo, en gotita a nuestros hijos. ¿Tú lo recomiendas? ¿No lo encuentras muy bueno? Mira, si bien efectivamente es una hormona, no es un medicamento, es algo que produce el cuerpo, pero la melatonina en general... muchas veces se la usan, y a veces sin consultar, para inducir el sueño. Que sí, tiene un efecto de inducir el sueño, pero ese efecto no es tan potente como es el efecto cronobiótico. ¿Y qué significa eso? Sí. La melatonina es cambia los ciclos, el reloj interno que tenemos, como que lo setea. Entonces, si uno usa la melatonina y no la ocupa, no tanto por la dosis, sino que más bien por el horario en que se indica, uno puede alterar, como desconfigurar estos relojes, y al final generar problemas de sueño secundarios al mal uso de la melatonina. O sea, no la recomiendas, entonces. O sea, se recomienda, pero bajo ciertas indicaciones, tiene que estar además asociada a una higiene del sueño, si no tampoco es efectiva. Lo que no recomiendo es automedicarse. Si uno va a usar melatonina, consultar con los pediatras, con los neurólogos, para saber cuándo se tiene que ocupar y de qué manera ocuparla, el horario en que se ocupa, es súper importante, ojalá por tiempos acotados, mientras uno está instaurando algún cambio, haciendo algún tratamiento de algún trastorno del sueño, pero no que sea solamente la única herramienta para el manejar este problema de sueño. Oiga, la gente que nos está viendo, siga haciendo sus preguntas, aprovechen de consultarle todas sus dudas a la doctora Carolina, neuróloga infantil experta en sueño. Hablemos también, Carolina, del ruido blanco, que se llama. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo funciona? Para que nos explique. Mira, el ruido blanco es un conjunto de frecuencias de altas y bajas frecuencias que finalmente logra un ruido así como un shh, que lo que hace, tiene varios efectos. Uno es anular o disminuir la percepción de otros ruidos. Entonces se usa harto cuando hay otros ruidos ambientales que uno no puede manejar, por ejemplo, personas que viven en lugares que son muy ruidosos, o para las siestas de los niños también, que son durante el día y que uno, ahí obviamente hay ruido en la casa. Pero también se ha visto que
tiene ciertos efectos de inducir un poco el sueño o también de generar una asociación de sueño, así como hay asociaciones negativas de sueño, como te comentaba, del chupete, etcétera. Esto puede ser como una asociación positiva y que recuerda un poco al cerebro de que tiene que inducir el sueño y que además es fácil de sacar. Uno al sacarla no es que después el sueño se desconfigura. Hay que saber usarlo, se usa en general muchas veces toda la noche, a ciertos decibeles, a cierta distancia de la persona. Hay otros tipos de ruido también, está el ruido rosa, el ruido rojo, el ruido azul, hay otros ruidos que... Pero vamos hablando un poquito de cada uno para que entendamos. Yo no lo conocía, entonces para entender bien, eso es cuando, por ejemplo, el ruido blanco, cuando te ponen típico de que te dicen, no, ponle la música, la cascadita de agua que lo va a inducir al sueño, o la música clásica que les hace bien. ¿Y cuáles son cada uno de esos colores? ¿Qué significa? Claro, mira, no es lo mismo que eso que tú me comentabas, porque esos son como música relajante, que se recomienda que si tú lo quieres poner, lo pongas cuando estás, por ejemplo, haciendo la rutina previa, si uno, no sé, cuando el cambio de pañal, el masaje, qué sé yo, para inducir como el relajo. Pero el ruido blanco en sí, como te digo, un ruido que no tiene como mucha... no es una melodía, sino que es un conjunto de frecuencias para que anulen el resto de los ruidos ambientales y que también tienen efectos a nivel de las ondas cerebrales para inducir el sueño. Y los otros tipos de ruido, el rosa, el rojo, el azul, son ahí va cambiando los tipos de frecuencia. Si predomina las frecuencias altas, las frecuencias bajas, y un poco eso depende ya como del efecto que tengan cada uno y del gusto. En los niños siempre usamos el ruido blanco, pero en los adultos, adolescentes, pueden elegir cuál es el que más les sirve. Ay, me encanta, qué bueno ponerlo. Y a propósito del masaje, ¿es bueno hacerles masaje si es que tienen problemas de sueño? Sí, de todas maneras. ¿Ayuda? Es algo que los relaja, que aumenta también esta sensación de seguridad y tranquilidad antes de dormir. Lo importante es que cuando uno haga una rutina del sueño, un niño, que sea una rutina siempre, ojalá, igual, predecible, cortita, no más allá de 25, 30 minutos, ojalá menos, no prolongar mucho esto, y siempre a la misma hora, y que tenga una misma secuencia, un poco predecible para el niño. El niño después sabe que después del masaje viene, qué sé yo, ponerse en su cama y dormir, no sé. Y por ejemplo, porque hablábamos de la melatonina, que tú decías, hay que tener ojo, ojalá consultar. Entonces, por ejemplo, la aromaterapia. Porque de repente uno pone difusores y dicen que la lavanda es buena para quedarse dormida. ¿Funciona eso? Sí, obviamente no tiene un efecto tan potente como los inductores del sueño, como la melatonina, otras cosas, pero relaja la lavanda y ayuda a inducir el sueño de todas maneras. Ya, eso sí. Uno ahí no tiene que consultarlo con alguien. No, no. Ya, eso funciona. ¿Y hay alguna otra recomendación que tú dirías como, ya, esto le debiera funcionar bien, alguna otra cosa específica, sí? ¿Como alternativa? Mira, lo que más funciona, y acá es medio fome lo que voy a decir, pero siempre hacer la misma rutina. Yo creo que ese es el secreto. Y la rutina depende de cada niño y de cada familia también. Y uno tiene que adaptarse a eso. Porque tiene que ser una rutina que sea que se pueda mantener en el tiempo. Y que como la música, que tú nos decías, funciona. Exacto. La música. Ya, o sea, la música también es un buen inductor que tú lo recomiendas, pero ¿qué tipo de música tendría que ser? Como música relajante, ahí también depende de lo que a ti te relaje o lo que tú veas que en tu hijo funciona. Obviamente una música relajante, puede ser infantil o música no necesariamente infantil, pero relajante, pero eso ponerlo antes, o sea, no como inductor del sueño, sino que como preparándose para el sueño, bajando las revoluciones ya cuando estás en la pieza, en el lugar donde va a dormir, preparando el ambiente para hacer un ambiente también más cálido, que eso es súper importante. Y sabes que me encanta que la gente participe, gracias a todos por las preguntas que nos están haciendo a la doctora Carolina. Dicen, ¿podemos educar el sueño de los niños desde que nacen? Mira, más que educar el sueño, yo creo que es importante respetar ciertas cosas que son precursores de un buen dormir en los niños. Y ahí es súper importante, como te digo, el tema de los horarios. Desde chiquitito uno puede iniciar el sueño temprano, y eso, aunque después tengan varios despertares durante la noche, va generando un hábito y vamos, como les decía, seteando este reloj interno,
que eso después se mantiene los primeros 2 años de vida, son fundamentales para programar todo lo que viene para después en el sueño. Entonces ahí es súper importante ser súper respetuoso de los tiempos de sueño, de las rutinas, respetar las siestas diurnas también es muy importante para ir configurando este reloj biológico que tenemos, que al nacer no está todavía bien desarrollado, ya a partir de los 6 meses más o menos ya está mucho más desarrollado. Al principio depende de otro tipo de factores como la alimentación o otras cosas. Seguimos hablando del sueño, las rutinas, de cómo ayudar a nuestros hijos a que tengan un buen dormir con la neuróloga infantil experta en sueño también. Y queremos decirle que tenemos concurso, porque vamos a estar sorteando 3 sets de ropa de cama de esta colección Sueños Ilustrados Kids, que está precioso. Aquí ustedes pueden ver el cubrecama, los cojines que también se están sorteando. Así que los que estén participando, entonces vamos a decirle en instante quiénes son los 3 ganadores o ganadoras. Vamos con las preguntas entonces, porque alguien dice: a mi hija le da miedo la oscuridad. ¿Es bueno ponerle juguete, por ejemplo, con luces? Sí, tienen que ser luces, ojalá cálidas, no luces fuertes, no luces muy brillantes, y que sea una luz lo más chiquitita posible, pero que sí le dé tranquilidad. O sea, es importante la tranquilidad y evitar el miedo para poder dormir. ¿Y qué pasa cuando nuestros hijos se enferman? Porque de repente como que ahí pierden la rutina y después cuesta un montón hacerlos dormir de nuevo. Sí, mira, los niños pasan por varias cosas y no solamente las enfermedades, sino que, por ejemplo, un cambio de casa, cambios importantes en ellos, la misma pandemia que generó estragos en el sueño y en otras áreas. Entonces ahí lo más importante, las regresiones también, que de sueño que tienen los niños a ciertas edades, que es como que iban durmiendo bien y de repente empezaron a despertarse muchas veces por noche o mucho más temprano, les cuesta dormir. Y bueno, en todo ese momento es importante flexibilizar, obviamente, si nuestro hijo está enfermo y duerme en su pieza y obviamente uno quiere dormir con él, está bien, pero tratar de evitar incluir ciertas muletillas de sueño que antes no estaban. Por ejemplo, los niños más chiquititos, el hecho de las alimentaciones nocturnas, si no estaban y está pasando por una regresión de sueño, evitar, aunque sea muy tentador, darle una papa, por ejemplo. Claro, y ahí es súper importante el apoyo de las personas que están al cuidado del niño, y es importante que participen. Y yo siempre le digo a los pacientes que si están tienen apoyo de la familia, ya sea, es súper importante que los dos papás participen, ojalá por igual. Y hay cosas que incluso los papás tienen, papás hombres, digamos, tienen que hacer más para el sueño y apoyarse, porque hay etapas que son difíciles, pero van a pasar. Pero cuesta, hasta uno está cansado y todo, y tiene que tener ese apoyo y la convicción de que eso va a pasar también. Y además tú hablabas algo súper interesante al principio, que es la cantidad de horas de sueño. A ver, sí, para la gente que se está reintegrando también y integrando a esta transmisión que estamos haciendo gracias a Rosen y también a la clínica Somno, a ver si nos puedes decir desde que nacen las distintas etapas de cuántas horas tienen que dormir. Claro, mira, eso es súper importante respetarlo, porque de eso depende el adecuado funcionamiento cerebral y también de todas las funciones del cuerpo. El sueño tiene muchas funciones, no solamente el tema del descanso cerebral. En los menores de 5 años, igual, obviamente ahí varía. Por ejemplo, un recién nacido puede dormir entre 16 y 17 horas. Después, alrededor del año, los 2 años, en promedio 13, algunos más, otros menos, obviamente. Pero antes de los 5 años, en general, unas 12 horas, algunos un poco menos. Después, ya cuando entran al colegio, entre 10, 12 horas en promedio, y ya cuando ya van acercándose a la adolescencia, 8, 9, algunos un poquito más, o a veces incluso un poco menos, que no es lo ideal, pero pasa harto. Oye, ¿y cuándo debiéramos dejar la siesta? También repitámoselo a la gente, porque es algo como que uno no lo tiene tan claro, pero tú me decías, bueno, ya es decisivo cuando entran al colegio, pero ¿hasta qué edad pueden dormir siesta? Eso también a veces es variable, pero idealmente ya llegando a los 4 años, idealmente, no más allá de los 5, la siesta. Y lo importante no solamente es sacar la siesta o la siesta, sino que el horario de la siesta, la duración de la siesta, eso también tiene relación con el sueño nocturno. Y hay ciertas, dependiendo de la edad, ciertos horarios, hasta cuándo puede durar la última siesta, los más chiquititos. ¿Y cuánto?
¿Cuánto tiempo o hasta cuántas horas hasta puede durar una siesta? Es variable, por ejemplo, los más chiquititos pueden dormir fácilmente, bueno, los recién nacidos obviamente duermen mucho de día, pero ya después duermen unas 3 siestas, que cada siesta mínimo debería durar unos 40 minutos, ya después de los 5 o 6 meses, entonces pueden dormir unas 3 horas de siesta o más al día, y ya después cuando hacen 2 siestas, unas 2 horas, a veces un poco más, y ya una siesta entre 40 minutos a máximo hora y media, 2 horas, y que no pase más allá los niños un poco más grandes de las 4 de la tarde, y lo más chiquitito es hasta las 5, 5 y media los primeros meses. Y hablemos en algún minuto de los hábitos o asociaciones, que tú decías que es súper importante las asociaciones, sobre todo para las mamás, como cuando decías, tiene que ir el papá y no la mamá, porque si no, como que huelen la papa y, sí. Y empieza como una rutina de desordenarse más. Pero, por ejemplo, ahí nos consulta una persona y nos dice, mi hija se queda dormida tocándome el pelo. ¿Está bien ese hábito o cómo saco ese hábito? Porque efectivamente, si ese día la mamá tiene que salir o no puede llegar temprano a la casa, ¿cómo lo hace? Sí. Si se queda dormido así la hija o el hijo. Mira, súper común que los niños busquen estímulos sensoriales para quedarse dormidos. Algunos niños emiten un ruido y eso es propio de que ellos se están como autogestionando la calma para dormir. Y hay otros que tienen que tocar ciertas cosas. Y a veces, muchas veces, la mayoría de las veces son las manos de los papás o de la persona que los hace dormir, también el pelo, la cara. Y ahí la idea es que ella trate de incluir algún objeto que a su hija le guste, que sea, pero de su total agrado, preferencia, un objeto sagrado, que no, por ejemplo, nadie tenga poder sobre ese objeto, solo ella, que si no sé, es un peluche, una mantita, solamente se lava cuando ella quiere, no castigarla con ese objeto, si te portas mal, te voy a quitar tu peluche, no, o sea, eso es como muy sagrado, cosa que eso sí pueda reemplazar ese estímulo de tener que tocarle el pelo a la mamá antes de dormir. ¿Y ahí cuánto tiempo es sano dejar ese hábito, como por ejemplo tocarle el pelo a la mamá? Mira, así como cualquier hábito, 21 días. Es un tiempo, y es largo, y por eso hay que tener paciencia, por eso hay que tener apoyo, porque a veces uno en la mitad se aburre o antes a veces, pero entender que así son los procesos. O sea, uno puede empezar a ver cambios la primera semana, pero para establecer un hábito hablamos de 3 semanas en general. Oye, es importante porque generalmente uno como que pierde la paciencia, como sí, que ay, no, cuelga el poncho y dice, no, y que, pero cómo, cuánto, y no tiene idea de estas cosas. Como también me pareció súper interesante alguien que te decía, desde que nacen hay que generarle como ciertos hábitos de dormir. Y acá, ¿por qué te lo pregunto? Porque de repente uno con las guaguas tiene como otra manera de hacerlo que con los hijos cuando van creciendo. Por ejemplo, como que las guaguas tienen distintos horarios, entonces como que uno puede estar con una guagua a las 10 de la noche, sí, jugando o en la cama, y después lo va a acostar a las 11 de la noche. ¿Eso está mal? ¿Desde que son muy chiquititos uno los debería hacer dormir a las 8 de la noche, por ejemplo? No, la verdad que, por ejemplo, los recién nacidos tienen las mismas cantidades de horas de sueño de día y de noche, entonces efectivamente no hay muchos horarios. Pero ya, por ejemplo, a partir de los 4 o 5 meses, sí, ya empieza a correr eso de hacerlos dormir temprano. ¡Oh, lo hice pésimo! Y, pero ahí hay otras cosas que uno puede aconsejar. Por ejemplo, hay una asociación que es súper frecuente, que es la de la lactancia materna. Pero por otro lado, la lactancia materna es algo muy bueno que hay que ojalá mantener, se recomienda hasta los 2 años idealmente. Entonces, no hay que sacarla para evitar la asociación de sueño, pero sí tratar de evitar, valga la redundancia, la asociación al sueño. Entonces, por ejemplo, las guaguitas más chiquititas, que las tomas nocturnas, por ejemplo, no sean tan prolongadas, evitar eso de que se quedó dormida tomando leche y ahí estuvimos 1 hora, sino que tratar de que cumpla la función de alimentar, obviamente, de dar seguridad, de dar arrullo, todo eso, pero que sea ese objetivo y tratar de ir separándolo un poquito del sueño, o sea, tratar de que cuando uno, si la guaguita duerme en una cuna al lado de la cama, por ejemplo, tratar de ir poniéndolo, y eso vale para todas las edades, que termine de tomar leche y que se acueste todavía medio somnoliento, no totalmente dormido, cosa que no asocie la leche al sueño, sino que sea algo que lo relajó, que lo ayudó a calmarse, pero que después se fue quedando dormido tranquilito y ojalá en su cuna los últimos segundos. Pero importante eso que dice, que desde los 6 meses ya se acuesten a dormir, sí, como temprano a las 8, porque además a las 8 de la noche es la hormona del crecimiento que lo hace crecer, y uno no se entera muchas veces de esas cosas hasta que ya se dio cuenta que el hijo estaba medio chico. Entonces te lo dicen el doctor todo como después y uno va arrepentísimo. Sí.
pero también nuestros hijos tienen distintas personalidades. ¿Y ahí cómo se trabaja, Carolina? ¿A todos se les hace las mismas rutinas o uno tiene que ir trabajando de acuerdo a la personalidad del hijo? Sí, es súper importante ver la personalidad del hijo, ver las rutinas de la familia, porque uno cuando hace una rutina para un niño tiene que estar incluida la rutina familiar. O sea, yo no puedo pretender que mi hijo cene a las 7 y se duerma a las 8 si toda la familia recién a las 9 están cenando, haciendo ruido. O sea, uno tiene que adaptar y conjugar esas dos cosas. Es súper importante que los niños desde chiquititos estén incluidos, en la medida de lo posible, obviamente, en las rutinas de la familia. Y con respecto a la forma de ser de los niños, a los caracteres, también uno tiene que ir adaptándose. Y por eso hay niños, por ejemplo, que uno recomienda que no se bañen en la noche, que porque eso los hiperactiva, otros que sí, que los ayuda a relajarse. Que el baño de Tina siempre relajaba. No necesariamente, la mayoría de las veces, pero no necesariamente. Entonces hay que ir observando, y ahí las personas que cuidan a ese niño, los papás, los abuelos, los que sean, son los que más saben. O sea, uno puede hacer recomendaciones, pero ellos tienen que adaptar esas recomendaciones porque son los que conocen más a los niños y que también fueron similares a sus otros hijos o a uno mismo. ¿Qué infusiones, por ejemplo? Porque siempre se ha dicho ya, no le dé después de cierta edad la mamadera, pero ¿una infusión, una agüita caliente después de comer los ayuda a irse a dormir? No necesariamente, o sea, de partida los niños hay que evitar las hierbas, porque muchas veces, muchas hierbas que para los adultos pueden ser inocuas, los niños pueden tener efectos súper deleterios en la salud, como por ejemplo la estrella de anís, que se usa harto para los cólicos, es súper peligroso, y aprovecho de decir que no la usen. ¿Qué? Genera convulsiones, baja el umbral convulsivo, hemos tenido muchas guaguitas con eso, así que eso por favor no. Hay otras cosas para los cólicos, y así hay otras hierbas que pueden sonar muy naturales y que no necesariamente son buenas para la salud. Y con respecto a tomar algo caliente, el problema de darles agüita caliente, aunque sea agüita sola, es que muchas veces estamos reemplazando, los niños, sobre todo los chiquititos, a veces cuesta mucho que coman, entonces darles solamente agüita va a ocupar la capacidad gástrica que tienen y va a costar más darles las calorías y los nutrientes que necesitan, y eso puede alterar también el sueño por la falta de nutrientes, falta de calorías. Por supuesto, Carolina. Vamos entonces ya para redondear a todas las personas que nos están viendo, a las mamás, a los papás, que tienen que, bueno, en un ratito ya estamos como por ir a hacer dormir a los hijos, meterlos a la cama ahora. Los tips más importantes para que nuestros hijos tengan una buena rutina y se queden dormidos temprano. Mira, yo diría que son los horarios. Respetar los horarios y temprano para que no se nos pasen las ventanas de sueño. Tener una rutina diurna importantísima y que ojalá parta en la mañana con actividad, con exposición, si es que se puede, a la luz solar, medio ambiente, etcétera. Y que los tiempos de comida también sean siempre los mismos, muy respetados. Eso también va a ir regulando este reloj interno que tiene que ver con el sueño y otras funciones corporales. Las rutinas de los niños, que ellos sepan, que sean predecibles, no ir cambiando todos los días o ir innovando. Los niños más grandes, incluso conversarlo cuando uno quiere hacer un cambio, algún ajuste. Y ya acercándose a la hora de dormir, evitar de todas maneras las pantallas, y eso no solamente por el sueño, sino que por favorecer el desarrollo integral neurológico de los niños, y ir bajando la intensidad de las actividades, hacer ojalá una rutina relajante. Todos necesitamos desconectarnos del día, los niños también, y después mantener un entorno adecuado en el lugar donde va a dormir, que ojalá siempre sea el mismo, un lugar simple, que no estén los juguetes en la pieza, con una temperatura, preocuparse, que eso es súper importante, sobre todo en el verano que hace mucho calor, la luz, muy importante también, oscuro. Y en la mañana exponerlos a la luz solar, y el ruido, tratar de evitarlo o poner estos ruidos blancos en el caso que no se pueda. Oye, Carolina, es que seca, una última pregunta. Recuerden que todas las preguntas que han hecho, si quedó ahí alguna en el tintero, se la vamos a estar respondiendo, así que no se preocupen. Pero dicen, ¿qué pasa con el yoga, por ejemplo, con la meditación en los niños? ¿Es bueno para hacerlos dormir? Súper bueno. O sea, el yoga, la meditación son herramientas muy buenas para todo y para los niños también. Y hay yoga para niños y obviamente técnicas de meditación para ello, y además le estamos haciendo una herramienta de manejo del estrés, así que me parece fantástico. Sí. Buenísimo ese dato, sí. También, entonces muchas gracias a la persona que nos escribió. Quiero que nos acompañes, Carolina, porque llegó el momento del concurso. Recuerden que vamos a tener tres ganadoras o ganadores de
3 juegos de sábana y cobertores. Estamos hablando de un set completo, en el fondo, cada persona, de estos sueños ilustrados con cojines también, que están preciosas, esta colección de Rosen. Así que vamos juntas, Carolina, a saber quién es el primer ganador o ganadora de esta tarde, porque todavía no es noche, pero ya vamos a ir a hacer a dormir a nuestros hijos. Entonces, Mónica Bastidas Reportes, me dicen. David Fuentes, Javi Fuentes, perdón, @ Javi Fuentes, me están diciendo. Y Jesús Willy Pan. Así que los vamos a contactar a todos ustedes por interno. Felicitaciones a los ganadores de estos 3 juegos. Carolina, te pasaste. Seca, neuróloga infantil, además experta en sueño. La pueden contactar en la clínica Somno, que está transmitiendo también en conjunto con nosotros. Y usted, muy atentos a todas nuestras redes, porque les vamos a estar contando novedades. Es más, tenemos cuentacuentos. Los vamos a estar en el Costanera Center a las 12. Tenemos un cuentacuentos, que no se lo pierdan. Y nos van a contar unas historias preciosas de esta colección de ilustraciones. Entonces, recuerden que son 3 ilustradoras chilenas las que participaron de esta colección. Vamos a tener distintos cuentacuentos. Se viene Cyber Monday también. Así que ahí, Cyber Days, que tenemos buenos descuentos. Así que no se pierdan todo eso. Y Carolina, mil gracias. Gracias a ustedes. Y Rosen, entonces, los va a estar acompañando. No se olviden, vean todo y estén pendientes a nuestras redes. Les mandamos un beso grande y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que soy madre de 4 hijos y un quinto que viene aquí. Felicitaciones. Oye, para los que se perdieron esta transmisión, va a quedar guardada en las redes de Rosen, también en las mías de Instagram, también en la de la clínica Somno, así que la pueden revisar en estas 3 redes, entonces, porque realmente bueno todos los tips que nos diste, Carolina. Un gusto hablar contigo. Igualmente. Un beso gigante a todos ustedes y queden muy atentos. La colección Kids Ilustrados, ya llevamos 2 temporadas y está... Quisimos hacer algo nuevo para convocar a más personas a participar. Yo era muy digital y me empecé a meter al mundo de la acuarela, al dibujo con lápiz a color, ahí digitalizar, armar el book, buscar las piezas. Por supuesto, como todo proceso, tuvo algunas partes más estresantes, pero ellas me llevaron a que yo lograra y que me superara en algunos sentidos que quizás estaba un poco al debe. Fue intenso, fue desafiante, pero fue muy entretenido. Una vez que ya se definieron todos los diseños de la colección completa, esto se sube a una plataforma digital y allá nuestro proveedor en España se puso en marcha a estampar las muestras. Con esta colección esperamos llegar a cada niño con todos estos pedacitos de historia y que se embarquen en esa magia y en ese sueño de Kids Ilustrados.